¿Qué tal, amigos? Estamos en Los Mejores Músicos Ejecutantes. Este programa se graba directamente desde el estado de Puebla, en la ciudad de Puebla y en uno de los teatros más bellos, el Teatro de la Ciudad, y donde tenemos un elenco extraordinario dentro de este festival, y una de ellas es una gran estrella cantante, muy joven ella, viene del continente europeo, luego se va a Canadá y viene a México. Ella se llama Yelena Chirich. ¿Cómo estás, Yelena? Muy bien, gracias. Con mucho gusto de estar aquí en Puebla y de cantar en este festival. Para ti, que eres muy joven, ¿qué significa estar en tantos países? ¿Naciste en dónde? En Serbia. ¿En Serbia? ¿Hasta cuántos años viviste ahí? Pues hasta la edad de 4 y media, no muchos, pero tengo mucha familia allá y he pasado mucho tiempo después allá con ellos. ¿Y te acuerdas bien del idioma? Sí, hablo el idioma. ¿Cómo dirías? Estoy muy contenta de estar con ustedes en tu idioma. Mnogo sam srećna da budem ovde sa vama u Puebli. Muy bien. Y después de los 4 años y medio, ¿a dónde va Yelena? Pues va al Canadá, a Toronto, con su familia. Es la ciudad más multicultural del mundo y estoy muy agradecida de poder crecer allá y tener tantas influencias de mucha gente de muchas partes. Y bueno, de las influencias vamos a hablar más adelante, pero ¿te parece que vayamos a escuchar un musical tuyo? Vamos a verte en televisión, qué es lo que está pasando dentro del festival, y continuamos aquí en la entrevista, ¿sí? Sí, gracias. Vamos a ver a Yelena. ¿Yelena? Chirich. Chirich. Goodbye, 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 good
Muchas gracias. Este viernes 17 de abril, ven a bailar en Reventón Musical con Los Yaguarú de Ángel Venegas, Los Ángeles de Charlie, Supergrupo Colombia, El Internacional Carro Show, Campeche Show, Sandamia Colombiana y Claudio Morán. Los esperamos este viernes 17 de abril en el Gran Foro, junto al Metro Tasqueña. ¡Raza! ¡Nosotros somos el Tri de México! Y queremos invitarlos a estudiar en el ICM la carrera de técnico profesional en música popular, con validez oficial, con los mejores maestros, los mejores planes de estudio actualizados a la música de hoy. Si quieren ahorrar dinero, la mejor opción para estudiar música es el ICM. En el ICM ahorras dinero, aprendes música y te agasajas con la música del ICM. Ya lo saben, échenle ganas, estudien en el ICM y ¡que viva el rock and roll! Decide ser músico y no ser una mujer empresaria, por ejemplo? Pues es lo que me apasiona y siempre me ha apasionado, la música. Mi papá dice que comencé a cantar antes de comencé a hablar, porque siempre estaba cantando, así cuando estaba jugando solita, como niña, muy muy joven. Pues aún como niña en la guardería, di un concierto a los otros niños usando una muñeca como micrófono. Pues fue algo que siempre hacía y siempre fue una pasión.
¡Raza! ¡Nosotros somos el Tri de México! Y queremos invitarlos a estudiar en el ICM la carrera de técnico profesional en música popular. Con validez oficial, con los mejores maestros, los mejores planes de estudio actualizados a la música de hoy. Si quieren ahorrar dinero, la mejor opción para estudiar música es el ICM. En el ICM ahorras dinero, aprendes música y te agasajas con la música del ICM. Ya lo saben, échenle ganas, estudien en el ICM y ¡que viva el rock and roll! Hola, soy Plátano y quiero hacer una confesión. Me encantan los juguetes de adultos. Sí, de adultos que parecen para niños.
a mí de modelismo. Ay. You'd be so nice by the fire, while the breeze on high sang a lullaby. You'd be all that I could desire under stars chilled by the winter. ¿Qué te da Canadá? ¿Qué te aporta ese país a ti como persona? Pues allá hice una licenciatura en canto clásico. Eso fue como comenzó mi formación. Y eso me dio una base técnica muy buena, creo. Y de allá podía cantar muchas cosas o muchos estilos, porque siempre me interesaban varios estilos. Y cuando empiezas ya tu vida profesional, ¿con qué tipo de canciones empiezas? Pues con una variedad de muchas cosas. Yo también compongo, pues me gusta compartir mi propia música, que es una mezcla de varias influencias, con el jazz, la música clásica también. Eso fue, decimos, como donde comencé a actuar. ¿Qué estilos escuchabas allá en Canadá? Pues la música de jazz. Allá hay muchos músicos de jazz que son muy buenos. Me acabo de enterar de que una música de ella, Elizabeth Shepherd, ya ha venido varias veces a Puebla a dar conciertos. Es una influencia mía. También música de cantautores de allá, esa música como más folclórica, decimos, del país, es muy buena. También hay muchos artistas que, como yo, son inmigrantes de allá y comparten su música y la mezclan con otros estilos. Pues eso enriquece mucho la música que sale de ese país. ¿Tú vives en dónde? Toronto. O de hecho, ahora vivo en Jalapa, aquí en México. Estoy dando clases en la Escuela de Jazz en la Universidad Veracruzana. Entonces ya es tu tercera, tu tercer país. Sí, hice una maestría en España el año pasado, pues es el cuarto país en donde he vivido. Por eso hablas muy bien español. Sí, pues sí. Oye, y si la gente te quiere localizar en algún lugar, ¿dónde te puedes escribir? ¿Tienes Facebook? ¿Tienes un Twitter? ¿Qué tienes? Sí, tengo una página en Facebook, que es una página artista, y allá pongo noticias de mis conciertos, actuaciones, clases. Es mi nombre, J-E-L-E-N-A, y mi apellido, C-I-R-I-C. Pues allá me pueden encontrar. También tengo un sitio web, J-E-L-E-N-A-C-I-R-I-C.com. Allá también pueden aprender un poco más de mi formación y encontrar cosas. Al final de este mes voy a sacar un disco también con 4 composiciones originales. Pues esta información también va a salir en la página de Facebook y en mi sitio web. Yelena, vamos a escuchar más música y vamos al final con un pequeño bloque y terminar la entrevista, ¿te parece? Sí, muchas gracias. Vamos a escuchar a Yelena.
Rock of Ages, el espectáculo de Broadway que ha cautivado al mundo, llega a México. Rock of Ages, la era del rock.
Dulce María, Ernesto D'Alessio, Patricio Borghetti, David Cavazos, Vadim Derbez y un gran elenco. Centro Cultural Teatro 2, boletos al 53259000. La Era del Rock. Este viernes 17 de abril, ven a bailar en Reventón Musical con Los Yaguarú de Ángel Venegas, Los Ángeles de Charlie, Supergrupo Colombia, El Internacional Carro Show, Campeche Show, Sandamia Colombiana y Claudio Morán. Los esperamos este viernes 17 de abril en el Gran Foro, junto al Metro Tasqueña. Bueno, continuamos en los mejores músicos ejecutantes. Tim Mayer y Rafael Alcalá se unen a esta plática, que ahora te están acompañando. Y bueno, más bien todos son un bloque muy interesante que se conjunta en un producto que es muy diferente a lo que normalmente escuchamos. ¿Cómo definirías, Yelena, lo que tocan ustedes? Pues es una mezcla de muchas cosas. A veces compartimos composiciones originales, pero como somos un grupo internacional, pues todos llegamos con nuestras influencias, ¿no? Yo del Canadá y de Serbia, y yo también comparto arreglos de allá, composiciones originales de Rafael, pero lo que nos une, creo, es la formación en jazz y ese estilo que sale de varias formas en todas las composiciones. ¿Y todos se dedican a la docencia dentro de la Universidad de Jalapa? Correcto, sí. Todos somos docentes en el Centro de Estudios de Jazz Yazú, que está en Jalapa, que ofrece una licenciatura en jazz. Bueno, ahí estamos ahí laborando, pero lo bonito de esto es de que el grupo que estamos tocando, especialmente con el maestro Tim Mayer y Aldemar Valentín, ya nos conocemos desde muchos años porque vivimos en la ciudad de Boston. Ahí yo fui a la escuela y el maestro Tim es maestro en Berkeley. Y llegamos hace como 15 años aproximadamente, entonces nos conocimos, yo llegué a Boston, empiezo a tocar con Tim, nos hacemos amigos, conocemos a Aldemar, entonces ya nos conocemos de muchos años. Viene el proyecto de la UB, yo me vengo a México, me regreso a México hace 2 años y medio, empiezo a trabajar en una universidad y ya de ahí les llamo, oiga, ¿por qué no se vienen para acá? Y entonces desafortunadamente ya están aquí y ya nos estamos reuniendo después de varios años de tocar juntos. Entonces lo que dice Yelena es muy cierto, todos somos de distintas partes y estando en Boston, pues es una ciudad muy cosmopolita, ¿no? Entonces podemos con culturas, combinar cultura de todas partes. Eso es muy, muy usual, algo que se da. Entonces, para venir a hacer lo que estamos haciendo ahora, digamos que es lo natural para nosotros, ¿no? De estar combinando músicas, de tener distintas formaciones, de distintas mezclas y todo con alrededor del jazz, ¿no? ¿Tienes alguna página, dirección de Facebook? ¿Dónde te pueden localizar la gente que nos está viendo? Bueno, bajo mi nombre, Rafael Alcalá Music, como música, sin la A, .com. Esa es mi página personal. Por Facebook también en Rafael Alcalá, ahí me pueden encontrar. Y también tengo otra página que se llama musinetworks.com, que es una escuela de música en línea, Musinetworks School of Music, de la cual soy director. Son clases de música en español. Que fundamos allá en Boston y también ahí me pueden encontrar porque viene mucho de mi reseña y del movimiento que estamos haciendo. ¿Nos repites la página de la parte docente? Sí, se llama Musi Network School of Music, como MUSINETWRK, como network, música, Musi Network, y la pueden encontrar así en la red, también la pueden encontrar en Facebook. Thank you.
Muchas gracias. ¡Raza! ¡Nosotros somos el Tri de México! Y queremos invitarlos a estudiar en el ICM la carrera de técnico profesional en música popular. Con validez oficial, con los mejores maestros, los mejores planes de estudio actualizados a la música de hoy. Si quieren ahorrar dinero, la mejor opción para estudiar música es el ICM. En el ICM ahorras dinero, aprendes música y te agasajas con la música del ICM. Ya lo saben, échenle ganas, estudien en el ICM y ¡que viva el rock and roll! Tim, ¿tú dónde? ¿Tú hablas bien español? ¿Dónde naces? Bueno, nací en Estados Unidos, en Salt Lake City, y crecí entre Oregon y California. Antes de venir acá, llevaba 21 años en Boston. ¿Qué sientes de estar junto con Yelena? Pues, también cómodo. Hay, pues, lo que siempre me encanta conocer otras culturas a raíz del lenguaje de jazz. La música es el lenguaje universal. Y pues antes nunca había tocado ese tipo de esas canciones de Serbia como piezas de jazz con improvisación y ese. Bueno, nunca había tocado esa música, pero ha sido una experiencia muy muy rico llegar a conocer esa música e improvisar. Gracias. Y Elena, pues ya nos está acabando el tiempo. ¿Algo que quieras agregar, ya que estás viviendo en México? ¿Qué le quieres decir al público? ¿Qué le quieres decir a las niñas jóvenes que quieren dedicarse a cantar jazz o que quieren dedicarse a cantar simplemente? ¿Qué consejo les das? Pues que como mujeres tenemos ciertos retos, es cierto que hombres no tienen en la música y en todo en la vida, pero es muy posible llegar a hacer todo lo que los hombres hacen también, ¿no? Que hay muchas mujeres y creo que eso es muy importante, encontrar mujeres que son así líderes en las cosas que ellas hacen y que también hay que imaginarse en varios papeles también, porque mujeres no solo pueden ser cantantes, sino compositores, instrumentalistas. O sea, hay mujeres muy buenas que en México y en todo el mundo que están haciendo estas cosas. Y pues todo es posible para ellas, creo. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes porque hicieron de este Festival de Jazz, pusieron una muestra muy interesante de lo que se puede tocar y de cómo se puede improvisar y, bueno, todo lo que ya sabemos sobre este bello arte de la música. Muchas gracias. Nos vemos la semana que entra, tendremos más de este festival. Recuerden que la música viva siempre decimos que es mejor y que la cultura marca el ritmo de una nación. Así que México es multicultural, es un país rico en cultura. Somos el sexto país que exporta cultura en el mundo y yo creo que es muy importante que conozcamos, amemos a nuestros músicos, nuestros artesanos y la gente que viene de otros países a enriquecer nuestra cultura, pues viene a aportar esa parte donde precisamente decía Yelena que se hace multicultural un país. Así que, pues muchas gracias, nos vemos la semana que entra y gracias a Televisa, gracias al Sindicato Único de Trabajadores de la Música y gracias a la Sociedad de Gestión Colectiva Eje Ejecutantes. Thank you.
April in Paris, chestnuts in blossom, holiday tables under the trees. April in Paris, this is a feeling no one can ever reprise. Charm of spring, never met it face to face.
Muchas gracias. Este viernes 17 de abril, ven a bailar en Reventón Musical con Los Yaguarú de Ángel Venegas, Los Ángeles de Charlie, Supergrupo Colombia, El Internacional Carro Show, Campeche Show, Sandamia Colombiana y Claudio Morán. Los esperamos este viernes 17 de abril en el Gran Foro, junto al Metro Tasqueña.